carce che mandia neuri e rii el ciobi così darà goyen goyen y lardia erdi. Igual larga usas ardudas, igual y chico te escampo en pare bat, baina bueno, ni ve aitari buruz hitz egiten ator. Nire aita José Ramón Rementeria Arana san, kanalen jaio san, ez dakit kanale badakizuen kanalen non dagoen, Urdaibai tokian, bai, Busturi aldean, martxoaren mila bederatzen eta ma begarreneko martxoaren hogeita lehenengoan, eta otzaiaren 2002ko otzaiaren ama bigarrenean hil zan, kanalen dago lurperatuta, bere kanale maitean, eta han dago nire neba, bere seme nagusiaren ondoan lurperatuta, han bere Andrea Alarguna, eta bere semea jo nire loba maitea. Bueno, bera, kanalen jaio eta kanalen hasi zan, han eskola egiban, handik gero batxilergoa Mirandako jesuiten eskolan egiban, eta Bilboko ingenieritza eskola nagusian ikasketak. Berez, ba, ingenieria zean, bai alata guzti, ba, ikusiko dozue, zelan bere bizitza guztia emoneban hizkuntzaren jatorria bila, jatorriaren bila. Kenduen bitasun egusten den zutot ikusten ondo. Bueno, ikasketak amaitu eta gudaria zan, gerra denboran, Bilboko Bordinezko ezian lan egineban, eta horren eskero, ba, espezietik urten, eta talana Madrilen topaban, dan bizi ginen gu, ja, ni eskondur arte, eta eurok, ba, berandutxo hau, betor ziren, bai, Euskal Herriera, bai, ja, bueno, bizitza denbora gehiena Madrilen egin genuen. Hala, eta guzti, ba, etxean euskera egiten genuen, eta horregaitik, ba, nire hizkuntza gorde dut. Erderaz, minutos notak, gero eta argi hau egiteko ganera berak, erderaz idazten dau. Bai itzaldi batzuk dekoz euskeraz eginda, Gerniken bat, nos gomutaten ongi jagaz, baina bere lan handiena erderaz dauz, Madrilen bizitan, eta Madrileko jendeari erakusteko, bere ideiak eta harakapenak. Euskuntzaren jatorrian, bokal eta konsonante bakoitzak esan nahi zehatz bat dekola dino. Aipatu dozue lehen, bastarloa, mogel, bueno, beraia platoi irakurtzerakoan, han esaten deu, zelan, hotzak edo badekoela zentzun berezi bat. Eta horretaz, ba, interesatuta hasi zan gero besteak irakurten, astarloa irakurtegoan, eta Larramendi, eta hemen aipatu diren askok. Eta apurtxu baten erdera zein gotzut. Bueno, hiru puntu ikusten duzue hor, aurrian, beretzat gida muduen izan direla bere harak azterketan, eta lehen Jonek esan dagoen moduen, ez da, eta Carmen berak esaten dagoen moduen, lehenengo, el hombre creó el lenguaje. Ez dugu leire hemen, ez da, nia zazarratuteko. El hombre, en el diccionario enciclopédico de Martín Alonso, es animal racional. El hombre creó el lenguaje. Bigarrena, el castellano no viene del latín. Eta hirugarrena, ba, toponimia, bai euskeratik arakatuta berak euskeratik hasten da, baina universala da. La toponimia es el fósil del lenguaje. Horrek hotzak, horrek soinuak geratu dire,
topografia lotuta, topografiarekin lotuta. Baita hizkuntzak gero aurrera jun eta aldaketak hartu, horrek geratu dire fosil moduen, ba mendietan eta lekuetan, tokietan. Zelakoa izan zen gure aita, ba, hori bai, irakurri ingo zuti, ez zuzanea. Es difícil explicarles en pocas palabras algo tan en extremo estudiado y trabajado por mi padre, pero que, aunque comprendido y asumido por mí, exige un exhaustivo conocimiento del tema y una capacidad de visión global que yo no poseo. Bera joaten zan bideatik zehar, eta ikusi eite bazan geusak. Peitu, komputaten nazni artietik gorantza, lekitxorako bidean, ez da lantxo berantza guaten ginen, eta handau alako bueltatxu bet, eta bidea doie mendiganetik kanalerantz. Antxine berak egin da hori bidea. Eta gelditu za eta zaman bitxu. Ikusten duz zor, hor dauz mendak. Montañas menores, sobre, suaves, sobre terreno mayor. Anteko zu eskerretara, Igel, San Miguel, ereñokoa, ¿está? Exactamente, masa elevada, acabada en punta. Eta berak, horre geuzak argitu, jonek esan dauen moduen, eta gu sinistu. Sinistu eta ikusi egin genduzen. Baina, bardin joaten zen igual Madriletik zehar, eta, ba, mira, ahi hai un urre, no seke, ahi hai una hila de no se kuantos. Baina, nik bakarrik ikusten nabezan etxeak, eta plazak, eta besterik ez. Baina, berak, bai, berak lurrea eta bere orografia eta dana ikusi eke ban. Esteban idatzi libururik, baina horriak deko guz, ba, no, kilokatat. Toneladaka. Eta hortaz gabiltza ontsi, ia astiro horrek arakatu eta ja forma bat moteko moduen. Ba, bere hotzen balorea aurrean deko zue. Berak emoten zo, lehenengo balorea hemen entzun do hori emoten do lan ono A areri. Eta berak dino, a ber, lehenengo eta behin, hizkuntza gizona, bueno, gizakumeak ere iten deu, porque es un proceso natural de impresión-expresión. Ese volumen de sonido que pasa a través de los órganos fonadores no es accidental o casual, es una armonía universal. En el momento en que el hombre, individuo, ve un objeto y quiere llamar la atención a otro individuo sobre aquel objeto, dirá A. En el momento que el otro individuo acepte, entienda y conteste A, se ha establecido la primera conversación. Esa A, que es abstracto, no es una cosa concreta, es el concepto de que hay algo que existe, a lo que yo me dirijo, esa A es el abstracto sustancial, Dana. El contrario, luego hay un proceso de las vocales, de creación de las vocales, que no es tampoco arbitrario, él lo ve fijo. En el momento que esa A desaparece, A desagertzerakoan, U agertzen da. Edo U esaten dugu. Utsa, edo utxunea. A eta U gertatzeko, bitartean, zeo zer joan behar da. Hori da I, de movimiento, de incremento, de desplazamiento. Eta gelditzen danean, O. Eta O, esan duzun ez lehen herri batzuk, herri askok dekola O, on, edo O atzean. Esta O es lo estático, es cuando el
se crea, por ejemplo, una población ya estable en un lugar, eso sería el o, o on, ¿vale? Hori da vocaleri buruz. Bueno, él ve el, la palabra como un polinomio algébrico al que hayamos quitado los paréntesis. Las vocales serían los valores constantes, esto para los matemáticos, y las consonantes serían los valores variables. De manera que a la hora de combinar las vocales con las consonantes, tendríamos que fijarnos bien dónde separamos las partes de la palabra. Luego veréis el ejemplo que tengo ahí en llamada. Pero primero, el gesto que siempre hacía mi padre. De hecho, cuando se da la combinación vocal-consonante, se eleva todo el órgano, todos los órganos fonadores, el hombre señalará arriba, estas son las coordenadas cartesianas, por eso me he puesto así, ¿ya? Por ejemplo, igual que la lengua, si decimos, ahora está ahí, ¿no? La mandíbula sube, según diga am o baja, si digo ma, los labios suben, ab, up, o llanan, si hago ba, pa, o bajan, y la garganta, cuando digo ak, ak, todo ello sube, si digo ga, ka, todo ello baja. Es decir, estamos estableciendo dos distintas dimensiones. Ahí podemos decir, no sé si lo ha escrito en algún sitio, pero sí lo hemos hablado, que quizá el animal racional o el homus erectus tendría que estar erectus para haber establecido estas coordenadas. Ya sé que no las ha establecido, se han establecido solas, por un hecho armónico de la naturaleza, ¿vale? Verá que es de guasmatu hola ninguguta, la nangugoria arguida gusta. Bien. Y para él esto es una ley básica del lenguaje sobre la que luego elabora toda su teoría. No es solo una teoría del origen del lenguaje, es una teoría muy elaborada que crea una filosofía del lenguaje a través de la cual él explica mitologías, hechos históricos que todavía no están claros, incluso la confusión de Babel, porque fundamentalmente estos sonidos o esta construcción del lenguaje tiene tres planos que nunca se deben mezclar. Uno es el físico, es la reacción sensorial ante el objeto. Ese es luego la toponimia. Otro sería la idea que ese objeto produce en mí. Eso sí se puede seguir siempre que conozcamos la relación de la idea con el objeto. Y luego está el mental, lo que lucubra el ser humano sobre aquello que le ha provocado aquella idea, donde no se puede probar el semantismo literal, ni tampoco se puede decir que no exista. Es decir, a los detractores, putz. Porque no estamos dentro de la mente de cada uno que está elaborando mentalmente ese objeto y esa idea. Y eso es lo que ocurrió en Babel, que con conceptos similares, o sea, con sonidos similares, se habla o se encuentran ideas y mentalidades diferentes. En cuanto a combinar, decíamos, dónde separar las palabras para su significado o su interpretación. Amendeko sue, la altura al, hemos dicho, ¿verdad? Pero esa altura al puede ser baja, si digo al, ba. Y aquí cuenta una, bueno, él ilustraba todo como el padre de John, ¿verdad? Con cosas simpáticas para que nosotros nos fuera más asequible. Vayao goza polipolicheda, bechu. Albaco, albaco,
kanpaie joteben, ezta, errizien. Albako, la del alba, ezta, lehenengo kanpaia, herrian. Eta, esaten badugu, albako zuzenean, ba, geuza bat izan leke, edo beste geuza bat. Nun, banandu hitz hori, al, bako, aldatzen badugu, orduan, altura, ez dekona, esaten dugu. ¿Está? Eta, ahí veis, alba es el bajo de la elevación, fijado en ko, mientras que al, bako, es el privativo. Privativo era erabiltzen dugu, haitxik beti, ez dekona esateko. Hay cierto vocabulario que él elabora, que cada vez que estoy escribiendo o transcribiendo, me ponen en rojo, ¿no? En el diccionario, porque no existen. Pues, las bajeras, las, pues él se expresa de alguna manera. Eta hemen dekozue, adibidetxo bat, bueno, esto es un poco chapuza, ze ni, ni txarto marrasten dut, haitxeko zu ondo marraste ban. Baina, bueno, hemen dekozue, adibide bat, bosturia esaten dabe, etimologoak, de viene de cinco villas, gazte borrasti itzela, ze cinco villas, non dauz busturizen cinco villas, ezta? Bueno, begira, un aust, es una concavidad en estribos. Gitxi gora beranik marrastatu, eh? Ai, no se ve, bueno, bai, ikusten da. Bueno, hemen goian ge bat falta da, ez da ikusten, eh? Ge bat, goikoa, ge. Bueno, un aust es una concavidad entre estribos. Eta aust hori, finkatzen danean, hau ost egiten dau. Hau baita fonetikan gertatzen da. Hau o, emoten dauz, emoten dozt. Está? Bai euskeraz, bai frantsesez, bai beste hizkuntzetan. Bueno, ba, bost, eta bost hori, fijado en población, izango da Boston, Ameriketan, Inglaterran, eta Ameriketara erundakoa. Bueno, ba, hemen ikusten duzu, erik, hau ez dakit ondo, bada bil. Emilia, parkatu, faltatzen zizu ditutzu, ez? Jarraituko dugu gero, ez que itxi behar dugu. Itxi behar dugu. Bueno, ba, hau esan aldot, hau bakarrik? Bai, gero jarraitzen. Vale. Bueno, ba, hemen ikusten duzu, hemen ge bat falta jaku, ez da sartzen horre marrastia. Goia, la G de altura. P, la de... de bajura, pekoa, bai, ezta? Eta bitartean daukagu B hori. Ba, oine, nervioso para naz. Bai, ze itxi behar dugu. A ber, irakurri ingo da. A ber, entre las referencias de superioridad en G y la de depresiones o de bajeras en P, están las bajeras en B. Pues bien, la estancia humana on, esto es lo de los ingleses que ya os he dicho, hay en nuestro país una cuenca playera inclinaria, lo que os he dicho de las palabras que un poco busca él, ¿no? Que se induce que fue Busturia por cinco villas. Y yo digo que es el agua, ur, que corre en aumento, claro, a mener, itxasadarra, San Berlik, ¿está? Que corre en aumento y articulado en A por una concavidad ost entre pajeras es lo que se describe como el topónimo Busturia. ¿Vai? Ba, anécdota edo kontako txutxa. Hau, kongresu honetan, bat, haitxek egin bane honetarako sobre la solución de un viejo pleito. Eta, bueno, ba, arrakasta handiak ibaun batez bere geografien eta matematikoen artean. Eta bukaeran egon zan, ba, parte hartzaien omenalditxo edo Madrileko udaletxean. Eta han, ba, jende ospetsua batu zan, haien artean, ba, Kongoko enbaxadorea.
Eta entzundanean, niraitak lekuko izenak aztertzen zuela, esan zuen, ba, iguale zu jakingo duzu nire izena, nondi datorren edo zer den. Eta, ba, nik ez dakitez, baina, bueno. Gizon honek esan ban bere izena zein den, eta itxik esan ban, baina izen hori toki batetik dator. Ba, bai, nire aitaren herriaren izena da, hain zuzen. Zelan dakizu? Ba, toponimo hutsa dalako. Eta ontsa esango dut zelakoa dan herri hori. Eta itxek, ba, argi-argi, zun, zekite, esatzen, baina, bueno, ba, berrekatxuka dauela, iku, urez beterik, ez beterik, dana da, ba, deskribatu zon bere aitaren herria. Eta gizon hori, hau, barrituta gertzen, baina, zu egon zara inoiz kongo nala. Ni ez, baina, bihar bez, ze ikusi, ikusi egiten dut. Berak ez dute ban, toponimoa bada, alda zehaztu. Lehen esan dudan moduen eta zuen bateren batek be edo gehiago esan daben moduen kontuz nun banatzen dugu zen hitzaren taldeak, zatiak. Baina gauza da, ba, berak hori ikusi egin ban. Hurrengo punturako irakurri ingo txutia. Este asunto de las voces y topónimos análogos en distintos pueblos ha dado lugar a las más diversas deducciones, con el error, a mi modo de ver, en la mayoría de los casos, no en todos, de asentar una premisa falsa como es la suposición de que voces iguales o la misma organización del topónimo son consecuencia necesaria de un parentesco étnico. Si así fuera, podría asegurarse que esos escandinavos tan grandotes y rubios son hermanos en primer grado de esos pigmeos africanos tan negros y pequeños. Como por otra parte, que los vascos que tienen el mismo topónimo que los anteriores y que los aymares y quechuas son parte de los náufragos de la Atlántida y los canarios, ya que también en las islas se da el mismo topónimo. Muchas teorías analicé hasta que saqué la conclusión de que lo único que puede desprenderse del topónimo análogo es la semejanza de topografía, es decir, la fisonomía del lugar es la que establece los topónimos comunes. Beste adibidetxo bat barakot. A ver, algortan bizi ginenean, batortzen ziren aita amek geu bizitzaten. Eta han egoen nire ikasle bat, nire klase partikularrak emoten abezen erdera atzerritarreri. Eta nire Norvegiare ikasle bat egonan da. Esaban, berizena, Siltevik. Hene, zaun haitxek. Hori izena tokiko izango bat da, ez da. Ba, nik ez dut zautzen. Baina badirudi nire arbasoak biziziren toki batetik datorrela. Eta aitak, ez esan gehiagorik, neuk aztertuko txut, ia ba, nolako tokia zen. Eta azizan, ba, esan dutzen moduen, zatik egiten, eta esan, ba, toki hori oso lehorra eta bakartia izan behar zuen. Toki arriskutsu batean, behar bada fiordo oso garai bateko egalean, iaia jausteko moduan jarrita. Finkatuta. Patarik bere ez eduketzeko modukoa. Animaliak ezik egiteko lekua. Hene, zabamela neskeak. Ara ba, bai, bakarrik txarri bat bizilekien tokia zela esaten zuten. Bueno, eta bueno, bere bizitza osoa teoria frogatzera eman eban, baina ez zuen libururik argitaratu, horre separatan badeko zuez biltzaren batzuk berak emondako konferentziak eta abar apuntata, eta persona jakitun ezberdineri eskaindutako idazketak egin zituzten, bueno, eta badakizue ba,
Hori lana oso edatzu da, geuza asko deko guz, ba, zuzentzeko eta aztertzeko, eta ia norbaitek animaten den bara laguntzen, ezta? Eta bueno, askan, amaitzuteko, ba, esango txuti, ah, bueno, ez dut esan ez elparkatu, ez dut esan bigarren puntu, castellano no viene del latín. Hau da, luzeagoa dalako, eta ganera, ba, badauz beste lagun asko hori bera aztertu da bena edo esan da bena. ¿Está? Puede ser que hay derivados del castellano en el latín, baina ez dator latinetik. Ganera, no que egite man latín peninsulan, eta edo Europan. Lau lagun, tengo ben latine, hori argi dekogu. Begiru, zan doden horre, la toponimia aitzentzako es la, el fósil del lenguaje universal. Aquel lenguaje que, mundau, ontxe berbain da benak, que crece de la armonía de la naturaleza, ¿bai? Y que está todo en una naturaleza. El hecho de que el hombre pueda pronunciar esos sonidos, y que el de al lado comprenda, asimile y llegue a coincidir en unos conceptos, eso es lo que crea el lenguaje. Que luego evoluciona, naturalmente, todo evoluciona, pero las bases son de la naturaleza y las transmite el hombre por la naturaleza. Y este topónimo, que es universal, a él se emocionaba cuando de repente decía, he encontrado la cadena. ¿Qué cadena hay? Pues estaba buscando la cadena de Lat, y acabo de encontrar. Porque en el Ararat, y muchos otros, y en Japón, y no sé dónde. ¿Ves? Aquí está el Lat, ahí está el Et, ahí está el Ot, ahí está el Ut, ahí está el It. A buscar y a encontrar. Y nada más. Hori da guztia.